material que la otra. Más podemos potencializar. Además, hay un oficio que se dedica a este producto, puede realizar. Voy a estar regalando mi trabajo. Entonces, yo regreso de donde voy con ámbar con chocolate. Yulisa, bienvenida a esta casa editorial. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Nerviosa? No, no te preocupes, que es una charla entre amigos. Gracias. Para los que no te conocen todavía, Yulisa, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, qué tan difícil, qué tan práctico, qué tan fácil se te hizo el cambio del norte al sur. Cuéntanos un poquito de tu historia. Ok, soy de Cuernavaca, Morelos. Ok. Estudié hasta la preparatoria, de allá soy. Y ya fue que me vine para acá por mi pareja es de aquí, conocí un chapaneco y él fue el que me trajo. Okay. ¿No? En su momento pues no hacía nada, simplemente me dedicaba a la casa, ya hasta que decidí que quería yo trabajar y fue que busqué un trabajo en Bochil. Bien, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ser emprendedora en el sur de Chiapas? En el sur de México más que en Chiapas. Ay, difícil. 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 Difícil porque más que nada lo que yo decidí incorporar aquí en una zona cafetelera fue muy difícil. Eso justamente viene a la segunda pregunta. ¿Te dedicas prácticamente a todo lo que tiene que ver con té? Sí. En una zona totalmente cafetalera. Sí. Fue. Entonces, ¿desde ahí te vienes para aquí o empiezas tu proyecto en aquella zona? No, aquí lo empiezas, aquí en Tuxtla. Aquí lo inicié. Perfecto. Pero en realidad primero era para lo de la salud. Okay. Porque cuando yo trabajaba en Bochil, me enfermaba muchísimo del estómago. Sufría mucho, mucho. Que normalmente es algo que sucede con toda la gente que viene del centro y del norte del país, porque, bueno, los alimentos son totalmente diferentes, sí. La forma de cocción es totalmente diferente. Bueno, y también justamente los ingredientes que se manejan. Sí. Comer tacos. Es lo más rápido que se te ocurre es comerte unos tacos. Aquí vine a conocer las famosas gorditas. Ok. Pasadas por aceite, sí. Todo eso, ¿no? Ahí súper sanas. Sí. Yo era así de todas las mañanitas, me pasaba por mis 3-4 gorditas y ya tenía, ¿no? Entonces yo creo que en ese lapso se echó a perder una y me la comí y estuve casi como 6 meses con tifoidea. Entonces dije, esto no está bien. Y sí tuve mucho problema con la gastritis, muchos problemas con... Más que nada nosotros las mujeres sufrimos mucho para poder ir al baño. Claro. Y cuando decido yo salirme del trabajo de allá también, mucho estrés por el machismo también. Es que sí, hay muchas cosas acentuadas y entre esas cosas acentuadas justamente el estrés y el tema del estómago es algo que es muy común. Las enfermedades en el sur mexicano están prevalecidas por sobre todo con el tema del estómago. Sí, terrible. Tanto aquí, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, digamos, la estadística es que las enfermedades estomacales son muy altas. Sí. Por la forma de comer. En su generalidad. Sí, no hay otra. Entonces, pues yo decido ya dejar el trabajo donde yo me encontraba. La verdad fue una época cuando yo decido retirarme. No sé si te tocó los bloqueos que hubieron, todo lo que tuvo. Sí, que fue muy complicado. Sí, pues a mí me tocó todo eso. Entonces, imagínate una mala alimentación. Sumado al estrés, sumado al trabajo. Eso, no, bueno. Yo me la pasaba en hospitales. Decido yo retirarme de ese trabajo y empieza la pandemia, como a los 3 meses cuando yo decido retirarme de ese trabajo, a los 3 meses empieza la pandemia y yo me sentía como leoncita enjaulada, ¿no? Claro. Digo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estaba acostumbrada a andar de arriba para abajo, estuve 3 años trabajando ahí, entonces amaba yo andar de arriba para abajo y que de repente te encierren, sí fue para mí muy difícil. Entonces, platicamos con mi pareja, con mi liquidación, todo, y dije, pues, quiero poner un negocio, quiero ayudar a la gente a incorporar... Hábitos sanos. Sí, una vida sana. Muy difícil. Pero porque yo fui con una nutrióloga, ¿no? Pero la nutrióloga luego, desde el inicio, te quita muchísimas cosas, y verdaderamente es muy difícil. O sea, muy difícil que tú quieras incorporarte... Claro. El camino de la vida sana de golpe. Uh-huh. No se puede. O sea, por más que quieras, no se puede. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un plan de alimentación donde la gente no se restrinja tanto, pero pueda comer sano poco a poco. Okay. Poco a poco, con sabores,
con saborizantes naturales, porque todo lo hago yo, nada es así comprado, los aderezos, todo lo que compro, bien, nada viene de supermercados, todo lo traigo directamente de productores, lo compro directamente de con ellos. Bien, ahora cuéntanos un poquito ya de tu marca, de tu negocio, dónde estás ubicada. Ok, mi negocio se encuentra entrando por Plaza Sol, enfrente de Casa Colpin. Ok, diríamos en una de las entradas del Parque Cañahueca. Sí, una de las entradas está por Plaza Sol, enfrente, abajo de Cicatela. Ok. Un bar, abajito está el mío, en medio. Perfecto. Y en los cursos que tomé sobre la alimentación, me di cuenta que el té verde es buenísimo para la salud. Entonces dije, ok, voy a entrar. Y empiezo a estudiar para sommelier de té. Como okay, hay sommelier de vinos, como hay sommelier de cerveza, hay sommelier de té. Ok. Es algo mucho más profundo, porque ya empiezas a ver sobre porque las variedades. Tienes que estudiar sobre la herbolaria, sí, tienes que estudiar sobre las plantas. Y en realidad, el té solo proviene de una sola planta, que es la okay, planta de China, nada más. Ok. Es la planta de China, de ahí provienen todas las variedades. No hay ninguna otra planta más. Pues se puede decir que hay varietales, pero okay, son varietales de la misma planta, que es la china, que es la Camellia sinensis. No sé. Interesante dato, sí, porque no lo conocía y ¿sí? Buenísimo saber estos pequeños detalles de la planta. Sí, lo que de una planta sale todas las sí, variantes. Sí, sí, perfecto, sí, los chinos, los japoneses, los taiwaneses, la planta la someten, más bien la hoja la someten a diferentes procesos en máquinas para que dé las variedades, que esté verde, té negro, el oolong, té negro, todas esas variedades. Okay. Pero es en a granel. Las bolsitas, nada que ver. O sea, la verdad, las bolsitas. Bueno, eso es una de las preguntas, ¿no? Normalmente uno cuando toma té aquí está acostumbrado a tomarlo en sobrecitos. Sí, y no, no en, diríamos, en una especie de recipiente donde se ponen algunas hierbas y ahí se pone el agua, que es una forma diferente de prepararlo. A ver, cuéntanos un poquito cómo se prepara el té. El té, bueno, son las hebras. Las hebras se pueden poner directamente en una jarrita, en un infusor, o lo puedes echar directamente okay, en el agua. Pero todas las variedades que yo manejo se preparan a diferentes tipos de temperaturas de té. Okay. O sea, el té no te tiene que saber amargo. Si tú estás bebiendo un té amargo, está mal preparado. O sea, el sabor del té debe tener ciertos sabores particulares, como a nueces, como a madera, pero nunca te debe de saber amargo. Nada. Okay. Aquí, literalmente, lo que hacemos pues es agarrar la manzanilla y nosotros pensamos que entre ¿sí? más tiempo está la manzanilla en el agua, más beneficios tiene. Bueno, la variedad de té que yo te manejo, no. El té negro tiene que estar 5 minutos en contacto con el agua y retirarlo y beberlo. Bien. ¿Por qué? Porque si no, tú quemas lo que son las enzimas y quemas todos los nutrientes del té. Ok. Si lo dejas más tiempo y te va a resecar la boca y te vas a ver amargo. Entonces, ok. No, tienes que retirar las hebras y beberlo. Bien. En el local donde tú estás trabajando actualmente, que diriges, ¿también hay lugar para tomar el té y sí, demás? Ok, perfecto. Hago eventos de té, hago eventos, cómo lo puedes tomar en ceremonias japonesas, cómo lo toman en Inglaterra, cómo lo toman en China, cómo lo toman en Taiwán. Bueno, y a ver, ¿cómo lo tomamos aquí? Aquí, los occidentales, pues decir, lo tomamos de una manera mal. Mal. Ok. Mal, porque le echamos muy poquitas hebras y mucha agua. Bien. Uh-huh. Y lo preparamos así, como que al ahí se va. Ahí está una clara explicación, porque cuando vemos algunas películas, las tazas de té son muy pequeñas. ¿Sí? Y nosotros tomamos en unas tazas gigantescas. Sí. Ok. Sí, sí. O sea, el que pongamos mucho no quiere decir que es como que sea buen efecto, o que sea exactamente lo ideal. Bien preparado es mucho mejor. Okay. Ahora, con respecto a la pregunta que me habías hecho sobre las bolsitas uh-huh, de té, bueno, ese invento se hizo más que nada para ahorrarse ciertos gastos. Todo lo meten a una máquina y ya no sabes si lo que te están dando es y ya se procesa por, digamos, por cantidad. Sí. Y sí, es sí, un producto que tiene que ver mucho más con el occidente que con el oriente. Sí. Y ya no sabes si lo que estás bebiendo es té o no es té. Tiene okay, colorantes y saborizantes artificiales. Que hace que dure un poco más, porque uh-huh, si no las cajas. Exactamente. Sí. Bueno, es que sí son diferentes culturas y son diferentes creencias.
Sí. Ahora, ¿cómo incorporarlo, como tú dices, paso a paso en nuestra vida cotidiana para normalmente nosotros que no estamos acostumbrados a tomar té? Sí. O si lo tomamos es por emergencia. Sí. Ay, ¿cómo me toca? Porque ese es el otro punto, ¿no? Uno no toma té por gusto, toma té por emergencia. O Sí. digestivo, o de este tipo, o con Me siento limón para mal. la garganta, o... Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Desmiticemos esa situación. ¿Cómo tomar el té, ¿Cómo beberme diríamos? el té? ¿O cuál es el que se aconseja normalmente diario? El té verde. La ¿Por verdad qué? recomiendo mucho el té verde para Ok. las personas que hacen deporte, para las personas que quieren energía, que tienen vitalidad. Okay. El matcha, no sé si has escuchado hablar sobre el té verde matcha, que es pulverizado. No sé si te has encontrado a las japonesitas como las ves, Ah, okay. tú las llegas a ver, tienen 80 años y son mujeres muy bien cuidadas. Pues el matcha, eso es lo que contiene, longevidad. Y te mantiene muy, muy bien. A los hombres les ayuda demasiado también. Y te da muchísima energía. Y aparte es un producto natural. Okay. Sí, es de la misma planta. Se muelen molinos de mármol especialmente. Y también me gustaría mucho aclarar sobre los famosísimos matchas premium. Que Okay. tú dices, Sí, no, sí, pues sí, es que sí, sí. quiero un matcha premium. Nosotros como mexicanos pues decimos, bueno, porque como cuesta muy caro, ha ¿Va de a ser ser, va a mejor ser o va mejor. a tener alguna diferencia? No, la diferencia simplemente es, verdaderamente, si quieres saber si es un matcha premium, cómo fue recogido, cómo fueron recolectadas las hebras, en qué momento las recolectaron, cómo fue su proceso, si se fue tapado, si no fue tapado. Entonces ahí te puedes dar cuenta si es un matcha premium o simplemente te están viendo la cara. Ok, perfecto. Entonces, el principal té, diríamos, que el de base sería el verde. Sí, el Bien. verde. ¿Y después? El blanco. Nunca había Tiene de, escuchado, ajá. bueno, el té blanco, de la Camellia sinensis salen cinco variedades de té, que es el té blanco, es el té verde, es el té negro, son los oolong y el té rojo. Ok. Muy bien. El té rojo se llama puer. Bien. El té blanco se recolectan lo que son las hojas y su proceso es muy sencillo. Su proceso lo recolectan, ponen las hojas, las secan y listo. Ahí está el proceso Bien. del té blanco. Tiene demasiados antioxidantes, pero no tiene teína, no tiene absolutamente nada. Su sabor es nulo. Ahora Bien. el té verde, pues más que nada los japoneses son los que se encargan de ese proceso. Lo meten a máquinas a vapor, que eso es Okay. lo que hacen que la hoja se vuelva semioxidada y de ese tonificante color verde. Cuando lo pruebas, si quieres saber qué es un té verde verdadero, tiene que saber como a notas marinas, herbáceas, que eso es lo que se le da, es lo que le da el proceso de recolección a la hoja para que sea un té verde. Ese. Bien. Después viene lo que es el té negro y Que es el que literalmente, es el más común, diríamos, el sí, que más utilizamos en su generalidad. pasa por las mismas variedades, pasa por el mismo proceso que el té verde, la única parte es que es oxidado. Okay. Lo dejan oxidar, se oxida. Y los oolong. Se llama Oolong, es té de dragón. Que tampoco conocía ese nombre, pero bueno, ¿No? ni el blanco ni el... Ok, los Oolong son Ajá. muy conocidos porque significa té de dragón. Solamente se Okay. dan, no sé si sabes que en China, en Japón, pues son muy a seguir sobre los dragones. Sí. Bueno, entonces ellos descubrieron esa variedad de té en las montañas donde se suponía que se escondían los dragones. Bien. Es por eso que le ponen té de dragón. Y le da muy parecido a un té verde, entre semioxidado y entre el té negro, está entre esas dos variedades. Son los oolong de hoja entera, son enrollados cuando es recién salida la hoja, son enrollados a mano, los meten en unos bowls calientes y con la mano lo empiezan a enrollar y lo sacan. Por eso es todo un proceso, Sí. por eso es toda una metodología, diríamos, Sí. preparar el té a las temperaturas, de la Especiales, forma, en sí. cómo se sirve y demás. Y ahí empezamos a entender un poquito de toda esa cultura. Sí, 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 Y sí. el rojo, que es el que nos El queda. rojo es el puer, puede ser lo que es un puer cocido o un puer crudo. La diferencia de un puer crudo a un puer cocido es que el puer cocido lo meten son tés muy caros. Entonces el puer cocido lo meten en como cabañitas pequeñitas después de Okay. recolecciones y ahí lo dejan. Los dejan añejarse por años. Entonces por eso le llaman puer cocido. Okay. Y el puer crudo es el normal, el que hacen, que es Bueno, té cuando rojo. te visitan en tu local,
¿qué es lo que más preguntan o qué es lo que más les llama la atención? Quiero un té para adelgazar. Ok, ¿existen té para adelgazar? Todos son tés, o sea, todos son sí, digestivos, todos, te todos ayudan, funcionan exactamente. Todos te ayudan. Yo quiero un té que me ponga súper flaquita, ¿no? Y yo digo, ok, pues es que tienen que entender que es o sea, es un estilo de vida. Y es un proceso, exactamente. Sí. Debe ir acompañado con una menor cantidad de tacos, con una Sí. menor cantidad de grasa, con una menor cantidad de aceite, con una menor cantidad de Sí. un montón de costumbres que ya están muy acentuadas. Sí, eso es lo que me dicen. Yo quiero bajar de peso. Dime un té que me ayude a bajar 10 kilos. Y decir, ok, pues, primero empecemos poco a Ok. poco, ¿no? Primero platícame qué tienes. ¿Y cómo normalmente cuánto es lo aconsejable? ¿Cuántas tazas de té son aconsejables diarias? Seis. Seis. Pensé que Sí. ibas a decir una o dos. A ver, ¿por Seis. qué seis? Seis, dos en la mañana, dos en la tarde, dos en el mediodía y dos en la tarde. Son de más. Y la verdad, si pudieras tomar más, mejor. Pero seis son las mejores que puedes tener para tener una buena recompensación al día de Okay. todos los nutrientes que te puede dar el té. Yo recomiendo un té negro en la mañana, un té verde al mediodía y té blanco en la noche. Okay, diríamos de dos tazas pequeñas, no tazas grandes. De 250 mililitros, Okay, sí, así. perfecto. ¿Y qué otra duda les da cuando llegan a tu local, aparte de el adelgazar? Pues no, me ha costado muchísimo incorporarlo porque no, yo les digo, mira, tengo todos mis tés aquí, tengo más de 40 tés y les digo, escoge alguno, mira, ahí tengo las indicaciones, tengo eso, pero Tú le das todas las sí. herramientas para que le den continuidad, ¿ok? Manzanilla. Y yo, ok. Jengibre. Y yo, Okay. ok, anís. No, pero mira, te Es que está muy platico, acentuado sí. el tema de que el jengibre, el limón y demás te Sí. sirve para una cosa, el otro te sirve para otra, el otro te sirve para adelgazar, el otro son mágicos. Entonces tú dices, no, no hay nada mágico. Es el cuidado. Sí. Y ahora, ¿cómo haces, diríamos, en la parte de nutrición para que eso vaya con mancomunado, para que vaya junto? ¿Cuáles son tus procesos que les aconsejas a las personas para que den un tratamiento como tú me decías, ¿no? De no, que no sea de golpe, porque normalmente uno quiere bajar 10 Sí. kilos en 15 días y eso es casi imposible. No, pues omelets, yo vendo omelets que son hechos a verduras o con espinacas o con acelgas y ya les puedes poner como que con quesito, ¿no? Y ya te pongo una ensalada. Te pongo Okay. una ensalada muy bien organizada que lleva jitomate, que lleva nuez, que por cierto la nuez la traigo directamente de Chihuahua. Te pongo tu aguacate, tu queso panela, tu aderezo, tus tostadas, deshidratadas y tu taza de té. Entonces, cuando vayamos a visitarte, ¿a partir de qué hora estás abierto? A partir de 8 de la mañana a O 4 de la tarde. ok, todo desayunos y comidas. Sí, desayunos y comidas. Ok, perfecto. Cuéntame un poquito del nombre, de dónde viene el nombre y cuéntame redes sociales, dónde seguirte. Ah, ok, es All Natural y té. Ok. Todo natural y té. Bien. Porque me gusta mucho todo también lo que tiene que ver con el cuidado de las plantas, con el cuidado de los arbolitos. Yo quería meter todo lo que era plásticos, biodegradables, pero todavía no hay una verdadera empresa mexicana que sí haga las cosas biodegradables como debe de ser. Entonces traerlos de Estados Unidos pues me salía muy caro. Entonces, por eso se quedó así el nombre, que Ok. quisiera incorporarlo más adelante, pero Perfecto. se hará. ¿Y actualmente estás trabajando con el grupo de Rocío, de mujeres emprendedoras, es decir, Empresarias. que también tienen sus bazares los fines de semana o cada 15 días, dependiendo más o menos de ahora del post pandemia, cómo se va readecuando a la situación? ¿Cómo te ha resultado todo el tema de la pandemia? Difícil, sí, porque mucha gente llegaba y dice, es que yo quiero un té, me recomendaron este té porque ese es el té que cura el COVID. Y yo, no, nope. No. No, no te puedo vender. A mí me decían, es que puedes hacer mucho negocio vendiéndoles té. Es que no puedo mentir, Es que no además los tés puedo. no son mágicos. No Volvemos a lo puedo, mismo, sí. no, no puedo decirles esto te va a curar, eso es lucrar con la gente y no me haría sentir bien. No me haría, tal vez a ti sí te haría sentir bien porque vas a tener mucho dinero, pero ¿por qué? El hacer bien las cosas y después tener el dinero es consecuencia de Sí. que hayas hecho bien las Es un cosas. proceso más lento, es un proceso más tedioso, más difícil, pero que tiene sus recompensas. Sí, más a largo. Más a largo plazo, Más a totalmente, largo sin plazo. lugar a Y se dudas. queda. Entonces eso, Exactamente. sí. Entonces, en la pandemia sí tuviste muchas de esas situaciones. Sí. Ya terminando pandemia, ¿cómo va el negocio? Bien,
conozco Empresarias Unidas, Rocío, y la verdad me ha ayudado muchísimo estar yendo a los bazares. A mí me va muy bien cuando voy a los bazares, la verdad. ¿Y cómo permea, diríamos, en el ambiente justamente el tema de los tés, de las mujeres que consumen té? Porque normalmente tiene una costumbre, los hombres son muy prácticos para hacer un té. Ay, sí. Y lo quieren en 2 minutos. Y por ahí una mujer sí le dedica un poquito más de tiempo en hacer esos pequeños detalles. Lo digo porque generalmente sucede que uno quiere el café o el té en 2 minutos. Y para los que por ahí no conocen mucho, el té tiene un proceso de que te puede llevar entre 7, 15 o 25 sí. minutos la preparación nada más. Sí, la pura preparación, dependiendo cómo lo prepares. Ok. Sí, te puedes prepararlo con infusores. Si lo preparas con infusores son 5 minutos, no hay ningún problema. Pero ya si lo quieres preparar como lo toman en China, con su gaiwan, con las tablas especiales para beber té, pues si te llevas como unos 25 minutos preparándolo. O si quieres preparar tu matcha con un chawan, que son unos bowls especiales, pones tu matcha, sí. lo bates, o sea, pudieran checar ahí todos mis videos donde les explico, les digo. A ver, ¿dónde seguir tus videos? ¿Dónde seguir en redes sociales? Es All Naturalité, así se llaman las dos, Facebook Bien. Y Instagram. Perfecto. Así se llama. Ahí está mi número de teléfono, en TikTok igual se llama All Naturalité. Ahí te pueden contactar y demás. Pueden ir a buscar producto directamente a tu local o se los mandas también, sin problema. Sí, sin problema. Ok. Entonces, después del verde, el negro, y después del verde y el negro, ¿cuál es el que sigue? Un oolong. Ok. Y de ahí el puer. Bien. Son tés muy puros, entonces yo les recomiendo a toda la gente que antes de que dé un salto tan grande, porque a veces me ha tocado en los eventos que hago, porque hago eventos de té, para que pueda la gente degustar, probar y hacérselos personalmente, les doy blends. Les doy blend como con flores, como Bien. Con ciertas cosas que ya tu paladar puede reconocer, para que no des un salto tan grande, porque mucha gente me ha tocado, oye, ¿qué le sientes? No, pues yo no siento nada. Es porque su paladar pues todavía no está educado. ¿Es eso? ¿Qué recomendarles a las mujeres que todavía no se animan a emprender o que tienen como ahí algunas dudas y demás? Más en estos tiempos, diríamos justamente que es de emprender uno de los desafíos más grandes, porque justamente la pandemia vino a romper mucho de las estructuras de decir, bueno, sí. me quedo así, trabajo así y hago... No, vino a romper muchos paradigmas. Y entre esos paradigmas también reaparecen los bazares que están desde hace muchísimos años, pero... que en los últimos años han tomado, y en estos últimos meses, han tomado mucho auge. Porque cada vez son más bazares. De hecho, la mayoría ya incorporaron hombres, porque la mayoría empezaron con solamente mujeres, y ahora cada vez la demanda es más grande, y te da gusto ir a ciertos parques los fines de semana y ver que la gente además retroalimenta esa situación, ¿no? Porque es un esfuerzo enorme el que hacen muchísimas personas para justamente tener su pequeño local en un bazar. Sí. Que se animen, que sigan sus sueños, que no se dejen intimidar. A mí, la verdad, cuando recién inicié mi negocio, siempre me decían, es que vende café, ciérralo, pon tu cafetería. Cámbialo. Sí, cámbialo. Agrégale más café que té y eso que es secundario. Sí, entonces, se suele no, pasar. Oye, ¿por qué? Déjame, es algo que a mí me gusta. O sea, no te tiene que gustar a ti, me tiene que gustar a mí y te tiene que... Recuerden que el dinero es consecuencia de. Si vas detrás del dinero, está bien, no hay ningún problema, pero tienes que hacer algo que te haga feliz. Si no te hace feliz, entonces no lo hagas. No lo hagas. Mucha gente me dice, es que te vas a morir de hambre. Julie, ¿qué estás haciendo? ¿Vende café? No, no quiero. Sí, está quiero bien. Vender té. ¿Cómo te ves en los próximos años? Vendiendo mucho té. Vendiendo mucho té. Sí, siendo una mujer emprendedora con más casas de té, incorporándolas como las verdaderas casas de té que hay en el Estado de México, que son salones de té donde literalmente la gente puede llegar a beber su té muy bien vestidos, muy bien arreglados, y ahí se junta la gente. Y se va haciendo una costumbre. Sí, y se va haciendo una costumbre. Todas las buenas energías, todo lo mejor y las buenas vibras para el emprendimiento, que siga adelante, que sigan creciendo esos bazares, que sigan creciendo esa unión, ¿sí? que sigan creciendo los lugares de té, que sigan permeando a la sociedad, que no son té mágicos, pero que sí son té que te ayudan a una mejor digestión, a un mejor proceso, a un mejor cuidado, y que en definitiva tiene que ver con que
la pandemia nos tiene que haber dejado una lección, y por lo menos es cuidarnos. Cuidarnos porque la salud diríamos que es como parte fundamental no del poder hacer. Sí, no se cuiden cuando ya tengan el problema, porque así es mucha gente. Ay, no me pasa nada. Cuando tienen el problema es cuando, ay, ¿por qué no me cuidé? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Uno sí. no es el té mágico, sino es el proceso que uno tiene justamente sí. para ese cuidado. Y si no, estudiemos o miremos un ratito de la filosofía oriental y copiemos lo mejorcito sí. para poder aplicarlos en nuestra realidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te iremos a visitar pronto y las puertas de esta casa editorial quedan abiertas para cuando gustes. Gracias. Hasta luego. A las órdenes.